En los últimos años, varios estudios especializados han advertido sobre la depredación del bosque que se está produciendo en la Reserva de Bozaguas. Un equipo de Esta Semana y Confidencial viajó hasta la reserva durante 10 días para investigar en el terreno cuáles son las causas del despale de la reserva. Carlos Salinas conversó con líderes mayagnas y con autoridades locales. Entrevistó a expertos que trabajan en la zona y al jefe del batallón ecológico. Y con las imágenes de Carlos Herrera, nos cuenta la historia del ocaso de Bozaguas. Ricalina Davis nunca olvidará el asesinato de su esposo, Elías Charles Taylor, el 13 de abril de 2013. Él inspeccionaba una franja de bosque en la reserva de biosfera de Bosaguas que había sido recientemente invadida. Taylor, un indígena mayagna, se acercó a los invasores para exigir una explicación por la destrucción del bosque. La respuesta fue violenta. Heridas de balas cegaron su vida horas después. Bueno, este, es algo que a ella lo hace doler mucho. Pero... De todo es de que el esposo era el que se encargaba de todas las cosas en la casa. Pero después de que falleció Charlie, ha fracasado todo. Los hijos estuvieron estudiando, tuvieron que fracasar sus clases también, por lo que no tenía nadie quien los apoyara a pagar sus, sus mensualidades y no tenía nadie quien les apoyara a comprarse sus cuadernos, sus lápices y sus zapatos, nada de eso. Esta viuda y sus seis hijos aún esperan que el asesinato sea esclarecido, pero la justicia también se olvida de los indígenas mayagnas que habitan la selva de Bozaguas. Ricalina vive con sus hijos en una diminuta choza a unos metros del río Waspuk, en la comunidad indígena de Musaguas. Esta es la capital del territorio mayagnas saunias, en el núcleo de la reserva de biosfera. A pesar de que Elías Charles Taylor es un mártir de la resistencia de los mayagnas ante la invasión de los colonos, Ricalina y su familia se quejan por el abandono. Bueno, ha llegado ella para allá al jefe, pero lo que a ella le ha contestado es que no pueden ellos porque todavía ellos ellos no tienen dinero. Y ella reclamó, no era posible de que ella anduviera así, donde ellos pidiéndoles apoyo. Ya desde que su esposo falleció dio su vida por por el mismo territorio y eso. Autoridades del, del territorio y no lo van a querer apoyar a ella. El reclamo va dirigido contra el gobierno territorial indígena. El GTI es la máxima autoridad de los pueblos indígenas. En Bozaguas hay por lo menos siete territorios de indígenas, entre Mayagnas y Misquitos. Emilio Bruno Simeón es el presidente del territorio indígena mayagnas Saunias. Simeón desconfía de los medios de comunicación de Managua porque no se preocupan por la situación que atraviesan los pueblos indígenas. Tras una tensa conversación inicial, accedió a conversar con Esta Semana. Hoy en día, esta generación que estamos, estamos sufriendo mucho con las invasiones de, invasiones de fronteras agrícolas, invasiones de colonos de, de, del Pacífico, que hoy en día la reserva que actualmente está destruido un 40%. Simeón demanda apoyo del gobierno central para desalojar a los invasores, pero hasta la fecha no ha tenido una respuesta. Y es preocupante porque nosotros podemos esperar meses, pero las gentes invasores no esperan. Día tras día, día y noche, ellos están entrando. Hay bastante en estos últimos tres años. Entraron más de 600 familias. En la iglesia morada de la localidad, el pastor Joaquín Blandón no esconde su enojo ante el olvido de las autoridades y la violencia que afecta a las comunidades indígenas. Casi, casi la mayoría de, de nuestro territorio ha invadido. Entonces, nosotros, la gente o del territorio, preocupan mucho. ¿Por qué el gobierno, por qué no nos apoya a nosotros? Porque los partidos vienen eh, a, en tiempo de, de, de votación, vienen a dividir a nosotros. Los llamados colonos provienen del centro y pacífico del país. Llegan hasta Bozaguás buscando tierras para el ganado y la agricultura, buscando tierras húmedas que permitan sembrar pastos para engordar el ganado. A pesar de que leyes como la Ley 445 o de Régimen de Propiedad Comunal de los Pueblos Indígenas garantizan la propiedad de las tierras, Bosawás sufre una gran inseguridad jurídica debido al incumplimiento de la ley y la poca presencia de las autoridades. Bosawás es la selva más grande de Nicaragua. Es conocida como el pulmón de Centroamérica. Tiene una importancia mundial pues genera 264 millones de toneladas de oxígeno al planeta. El 1 de enero de 1997 fue declarada reserva de biosfera por la UNESCO. La selva tiene una extensión de casi 20,000 kilómetros cuadrados, lo que representa más del 15% del territorio nacional. La reserva está dividida en dos grandes áreas. La zona de amortiguamiento mide 12,425 kilómetros cuadrados. Ahí se asientan las principales áreas urbanas. La zona núcleo representa el bosque propiamente dicho. Mide 8,000 kilómetros cuadrados, casi del tamaño del Gran Lago de Nicaragua. Esta es la zona que se encuentra en mayor peligro. Un equipo de esta semana y confidencial viajó hasta el núcleo de la reserva de Bosaguas para constatar en el terreno cuál es el nivel de deterioro. Un informe publicado en agosto de 2012 y preparado por la Agencia Alemana para el Desarrollo Sostenible y por la Unión Nacional de Agricultores y Ganaderos revela que entre 1987 y 2010 la selva ha perdido 564.000 hectáreas el equivalente a más de 5000 kilómetros cuadrados. La depredación ya está amenazando el núcleo de la reserva. Si la destrucción continúa a este paso, se calcula que se podría perder un 30% de la zona núcleo para 2023. Viajamos hasta la comunidad de Bethlehem, a una hora en panga desde Bonanza sobre las aguas del río Pispis. Es una de las vías fluviales que une a varias comunidades indígenas de la reserva de Bosaguas. Acompañamos a un grupo de indígenas mayagnas en su ronda de vigilancia por la reserva. Tras más de una hora de camino por el espeso bosque, nos encontramos con lo que ellos llaman el carrileo, los caminos improvisados, abiertos por los invasores, a través de los cuales avanzan cortando árboles y vegetación hasta ubicar una sección del bosque que será despalada. Seguimos la huella y unos minutos más tarde dimos con un claro en el que el sol alumbraba con furia. Una imagen desalentadora de árboles arrasados se abrió ante nosotros. Derriban las diferentes especies de árboles, derriban muchas formas o clases de vida, hacen que las especies o las aves se extingan de nuestro bosque natural eh, porque los bosques están dejando de existir. No sé, me he sentido muy muy triste, muy lamentado, por la, porque esta es la parte que nuestros ancestros nos han heredado. Los invasores de Bethlehem aprovechan la poca presencia del estado en la zona. Morris Aguaguac es uno de los seis guardabosques nombrados por el Mariana para vigilar una extensión de tierra de 1,600 kilómetros cuadrados. Se queja de que son muy pocos y no tienen recursos para garantizar la atención a la reserva. Bueno, los colonos que están entrando ahorita, mire, ustedes están viendo que cómo están afectando. Están socolando ya, este, ya tiene cinco días que están socolando. ¿Y destruyen con qué fin? Bueno, ellos van a vivir aquí, porque ellos tienen intención de, de cómo vivir aquí. Aunque las tierras no sean de ellos. No, no sean de ellos, pero ellos tienen su decisión, parece porque no nos han consultado entrar acá, a este territorio ajeno. Es muy preocupante, pues. Miro que es demasiado daño. ¿Cree que esto se puede detener en algún momento? Bueno, solamente el gobierno puede tomar decisión, porque no hay otro. La destrucción en Bethlehem es apenas una muestra de la devastación que afecta a Bozaguas. Eh, me siento como que parte de mí, parte de mi pueblo está desapareciendo. Para, ya que para nosotros, como pueblo mayaena, como jóvenes, sabemos que los bosques, las reservas, son parte integral de nuestra existencia. Sin ellos nosotros no podemos vivir. Detrás de la depredación de Bozaguas existe una intrincada red de intereses políticos y económicos que amenazan la reserva. Las invasiones de tierra son impulsadas por traficantes que arrasan el bosque y lotifican los terrenos, para luego venderlos a fuertes ganaderos del centro del país que trasladan sus actividades hasta esta zona. Los traficantes se confabulan con abogados y notarios corruptos que elaboran títulos ilegales de compra y venta de terrenos ante la indolencia y en algunos casos la abierta complicidad de las autoridades. Uno de los casos más sonados es el de la alcaldesa sandinista de Ciuna, Onilda Reyes. Los indígenas la acusan de comprar una finca de 370 manzanas en una zona protegida que fue invadida. Según los indígenas, durante la campaña electoral de 2012, Reyes se comprometió a dejar la finca. Después de la victoria del Frente Sandinista en noviembre, la alcaldesa no cumplió su promesa. En una conversación vía telefónica con esta semana, Reyes refutó las acusaciones de los indígenas porque yo le compré a un señor que tenía 40 años de vivir en la zona. Bueno, los líderes mayanas dicen que eh. Eh, la tierra fue invadida. No, pero eh, yo no la invadí cuando yo estoy este, comprando. ¿Usted la compró de forma legal, alcaldesa? De forma legal. Eh, porque algunas fuentes de los líderes también nos dijeron que fue a través de un com eh, compromiso de venta hecho a mano. No, 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 yo tengo mi documento que me el dueño. La ley 445, que reconoce el derecho de las comunidades indígenas a la titulación de sus territorios y los títulos otorgados, han sido celebrados como una de las mayores reivindicaciones de los pueblos indígenas. Pero el tráfico de tierras en las zonas protegidas avanza al ritmo que crece la frontera agrícola. Esta semana accedió a documentos que muestran la forma prosaica en la que se da este tráfico a través de cartas de compra y venta de terrenos escritas a mano en hojas de cuadernos escolares. Algunos casos de abogados y funcionarios corruptos han sido llevados ante las autoridades, pero el proceso es lento y muy pocos logran llegar a juicio. La Corte Suprema de Justicia ha sancionado con cinco años de inhabilitación a dos notarios, David Rocha e Irma Forbes, despidió al registrador de Bilwi, David Rodríguez, e investiga a otros 32 abogados involucrados supuestamente en la venta de propiedades del bosque. La mayoría son de la región autónoma Atlántico Norte, Ciuna Rosita. Por el momento, han sancionado solo dos, pero el trámite está eh, abierto para el resto de abogados. ¿Cómo opera esta gente? A través de sus servicios notariales en la que hacen comparecer o comparecen pues, supuestas personas que tienen derecho sobre propiedades que están dentro de la zona de de la región de Bozaguas, y proceden a inscribir una supuesta compra o desmembración o donación. ¿Cómo logran inscribirlo? Bueno, recurrieron al registro público y también ahí fueron, hay que recordar que también el registrador de esa zona en ese entonces también fue investigado y fue sancionado. Kellynette Campbell-Wong es jueza única local de Bonanza. En tres años que lleva al frente de estos juzgados se ha enfrentado a cinco casos relacionados a la invasión de la reserva de Bozaguas. Es el pulmón de nuestro país, Nicaragua, y en vista que esté siendo afectada, pues... Lo más lógico es que en este caso se tomen medidas, como las que se están tomando, ya se están denunciando cada eh, caso. Prueba de esto es que acá en el juzgado tenemos radicada ya causa, ya se han procesado a personas por las que están cometiendo ese delito, ya se han condenado a dos, y ahora pues que tenemos nuevas causas en proceso. Cuando le entrevistamos, Campbell preparaba un juicio contra tres acusados de invadir y devastar el bosque. Jorge Wilfredo Aragón, y Tomás y Walter López, padre e hijo, son imputados por usurpación de dominio público y violación de la veda forestal. Los acusados esperaban en las celdas de la cárcel local de Bonanza la fecha del juicio. El proceso se aplazó por razones que la judicial no explicó. Meses después, en una nota de prensa sin fecha publicada en el sitio web de la Procuraduría General de la República, se informó que Tomás López y Walter López fueron declarados culpables en el juzgado local de Bonanza. El 18 de marzo, Jorge Wilfredo Aragón también fue encontrado culpable. Estos juicios se realizaron sin avisar a la prensa. El clamor de los indígenas ante las máximas autoridades del país para que adopten medidas para frenar la invasión y destrucción de Bosawás encontró eco en el ejército de Nicaragua. El 28 de enero de 2011 se creó el llamado Batallón Ecológico para proteger las reservas naturales del país, especialmente Bozaguas. El batallón cuenta con 700 soldados activos para cubrir los 20.000 kilómetros que conforman la reserva. La sede del batallón ecológico extensiona. El teniente coronel Marvin Paniagua es el jefe del batallón. El ejército ejecuta planes para reducir el número de invasores en los territorios protegidos, como el Plan de Acción para la Defensa de la Madre Tierra o la Operación Oro Verde. Como resultado de estas iniciativas, también se ha logrado desarticular bandas de narcotraficantes que destruyen el bosque para sembrar marihuana. Durante la Operación Oro Verde, se decomisaron 1.361 metros cúbicos de madera y 230.000 plantas de marihuana. Detuvieron a 105 familias para un total de 630 personas, todos invasores de la reserva. El batallón ha sido como un muro de contención para evitar pues, la penetración de colonos. La sacada de madera en la reserva, la penetración de ganado, parar un poco lo que es la frontera agrícola. Ponce. Si no estuviera en estos momentos el batallón, la reserva estuviera bien golpeada. A pesar de la acción del batallón ecológico, los mayagnas aseguran que las invasiones se dan todos los días, cada vez con mayor violencia a la vista de las autoridades. Temen que si este nivel de deterioro continúa, la reserva desaparezca en pocos años. Este temor es avalado por expertos como Byron Walsh, consultor ambiental que ha estudiado de cerca la destrucción del llamado pulmón de Centroamérica. Las imágenes de satélite no mienten. Y en los últimos tres años, con esas invasiones que están entrando ya en el borde de la zona núcleo, que es la parte era bien grave, bien delicada, eh, a ese ritmo se calculaban que íbamos a perder tal vez. Un 30, un 40% de la zona núcleo para el año 2023. Lo que queremos es tratar de frenar de no llegar a ese punto, el borde, de que ya la UNESCO se pronuncie y vaya a decir, mire, dentro de un año, dentro de dos años, dentro de tres años, lamentamos informarle pues, al mundo de que esta biófera ha sido alterada más del 55%, por lo tanto ya no, ya no tiene su, su ya no está jugando sus tres funciones. La desesperación de los mayagnas ha atraído a jóvenes activistas que temen por la desaparición de la reserva. Francisco Espinosa Álvarez es el coordinador de jóvenes voluntarios de una organización denominada Misión Bozaguas. Ellos intentan crear conciencia y movilizar a los jóvenes ante la destrucción de la selva. Hay jóvenes que no se dan cuenta de lo que está pasando en, en, aquí en Bozaguá, lo que está pasando a nivel general en el medio ambiente de Nicaragua. Y creo que estas nuevas generaciones, estos nuevos jóvenes que estamos aquí trabajando y muchos que están motivados ahora, necesitan empezar a cambiar el paradigma que tienen de vida. Necesitan empezar a, a trabajar en base a, otras, este, en base a otros puntos de vista también. Como jóvenes, ¿cómo podemos aportar al cambio social un cambio social que esté en armonía y de frente al medio ambiente, no de espalda hacia él? Misión Bozaguas organiza conciertos, marchas y una intensa labor informativa sobre lo que ocurre en la reserva. Los jóvenes también viajan hasta Musaguas, en la zona núcleo de Bozaguas, para coordinar su trabajo con sus pares los jóvenes Mayagnas. Su indignación es un soplo de esperanza para salvar el pulmón de Centroamérica del cáncer de la devastación. Tengo miedo de que las autoridades no ejerzan presión, tengo miedo de que los jóvenes se sientan apáticos porque creen que no pueden hacer nada, tengo miedo de que los Mayagnas se resignen también a la lucha. Más que todo ese miedo, aún guardo una gran esperanza ¿sí? en que hay muchos jóvenes, en que hay muchos mañana y que muy en el fondo debe haber alguna voluntad política para empezar a trabajar y cambiar esta situación. trato de primera mano sobre lo que está ocurriendo en Bozaguas y el diagnóstico del problema.